¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mejo, ojalá no se vaya! ¡Lo miré, lo miré! ¡Otra vez, otra vez! ¡Mira, mira, mira, mira cómo brinca, viejo! ¡Huélame! ¡Mira, tres saltos! Un día más. Agua salvadoreña. Viajé de Guatemala. Bueno, regresé de Guatemala hace un par de días. Y no quería desaprovechar la oportunidad de volver a hacer una pesca acá con el buen Jimmy. Hoy traemos a su hermano, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Más que todo lo contacté porque yo quería pescar una especie bastante diferente que nunca le he capturado, nunca he tenido un pez en mis manos, y se trata de un atún. Y así mismo podemos capturar un buen dorado. Los señuelos que vamos a estar usando, vean esto, jamás lo había mirado. Son pulpos, ¿no? Sí, sí. Pero de plástico, vean eso. Los colores bastante llamativos. Esto, ¿puedes enganchar un vela también con esto? Un vela, marlin. Ahí lo que ande cazando. O sea que no sabes, ajá, no sabes lo que puede. Barracuda, atunes, dorado. Pero todo. La meta van a ser atunes y unos buenos dorados, ¿no? Por lo menos de unas 10 libras dorado. Para arriba, un dorado. Sí. Así es que vean, muy, muy interesante estos señuelos, jamás los había mirado. Como pueden ver, este tiene un líder como de 100 libras. Sí, 80 libras. 80 libras, este es un fluorocarbono. Sí, sí. Y este es un cable. Es una batalla de acero. Le dicen batalla, en Guatemala dicen también batalla. Cuando me dijeron, hey, ponle una batalla, que nosotros la llamamos leader, ¿no? Sí. Que es una extensión de digamos, de ajá, más o menos como esto. En Guatemala le llaman batalla, ustedes, bueno, aquí también le llaman batalla. Este es un cable. Así que lo que vamos a empezar a hacer es trolear. Yo traigo, como siempre, mi cañita bastante ligera. Ustedes saben que me encanta la pesca con caña ligera. Y si vemos algo en la superficie, le vamos a tirar este popper, a ver qué tal. Así que vamos a empezar acá, no estamos muy lejos de la orilla, como tal vez corremos como unos 15 minutos y pues vamos a ver, miramos un poco de movimiento, por eso los paramos. Así que deseenos suerte, a lo mejor si capturamos algo vamos a hacer una cocina igual como la otra vez. Así que como les digo, esto va a ser un reto para mí, ya que nunca he capturado este tipo de especies. Bueno, el dorado sí, uno, atún nunca, barracudas he capturado y así mismo mackerelas, pero dicen ellos que ahorita andan unas barracudas y unas mackerelas bastante grandes. Así que vamos a empezar. Vamos a lanzar cuatro cañas. Cuatro cañas. Con señuelos similares, pero de diferentes colores, ¿no? Sí, sí. Vean esto. Las faldas son de hule. Son de hule. ¿Estos los compran ustedes acá? Sí. ¿O los hacen o los mandan a través de USA? No, se compran aquí. Se compran. Y, la y hay unos que, este lo hace un amigo. Estos son artesanales. No, me voy a meter en algo que no me interesa. ¿Cuánto cuesta un señuelo de estos acá? En dólares. Bueno, aquí el dólar. Depende de la marca, como hay diferentes marcas. Hay unos que valen como 10, 13 dólares, 13 dólares. Uy. Hay unos que valen 20, hay unos que valen 50, 100. 60, depende del... La marca y la el marca. Estilo, ¿verdad? Como algunos tienen unos acabados más finos y los retoques son más resaltados. Ya. Lo que me gusta de ellos también, yo sé que es un negocio, ¿no? Acá abajo les voy a dejar el número de él y el nombre, no se lo dejé la otra vez. Porque, bueno, no le había dicho que estamos en la Unión aquí, ¿verdad? Sí, la Unión. La Unión. Con Chagua, la Unión. Con Chagua, la Unión en la playa Las Tunas, mar, aguas de Las Tunas. Están bien preparados con su equipo, los carretes, las cañas, con este puedes pelear hasta un tiburón, un vela, lo que sea que se te pegue, lo puedes pelear bastante bien, porque las cañas son de un buen poder y así mismo los carretes te van a responder. Trae un carrete spinning, creo que es 8000, muy bueno también. No vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a trolear. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ojalá sea una buena mordida. Así que vamos a darle, señores. Ahí está. Dele, dele, dele. Coge por allá, pelea y usted. Dele, dele. Lo voy a tener que agarrar duro porque le presión bastante. ¡Viejo! Este me va a dejar sin espalda. Uy, viejo, algo, un error que se me olvidó. Las manecillas. Las tenés al derecho. Ah, y yo soy. Déjelo, que detenga, si no anda bien, porque ya andaba bien enfocado. ¿Qué crees que sean? Es difícil. Atún. Sí. Vamos a ver. Vamos a empezar a pelear. Despacio para que no lo destrape. Es lo que le dé la palanqueada. Yo soy malo enrollar con la mano derecha, la verdad.
algo que se me olvidó decirles a ellos, pero ahora vamos a cambiar la manecilla. Y justamente quería que cambiara. ¿Ahorita? Sí. No, hombre, mejor lo vamos a sacar así. Sácalo mejor. Sí, sácalo. Yo creo que está, ¿no? Te va una volada. Este está bien, ¿no? Oh, pesa, viejo. Ah, no. Bueno, no, hombre. Ya va a ver, conseguimos un... ¿Brincan esto? Los dorados brincan. Sí, los dorados sí, que el día capturé uno pequeño. Ah, está bien peleador esto. Una macarela. Viejo, pero no jala así como... Es que no, es que sí, manténgalo firme porque puede hacer que sea macarela o barracuda. Ellas solo se mantienen, se jalan y se mantienen. Ajá. Y el atún tiene que cabecearle y usted sabe que es atún. Solo mantenga firme la línea para las que hay. Ya no peleó, güey. Ahí viene, sí, ahí viene. Está. Sí. Ojalá nos vaya a ir, pues ya lo tenemos cerca. No, ya está cerca. Hoy sí ya peleó, mira. Hoy sí ya sintió la presión, sí, que está cerca, mira. Hoy puede ser. Hoy puede ser la presión. Sí, también. Ya sintió la presión y yo también la sentí ya. La línea no la trena tan fácil. ¡Huela, men! Hoy sí ya le bajé presión porque ya sintió la lanza. Un buen pez. Ey, esto no es un pez pequeño, bro. Con la cuña lo bonito. Aunque sea pequeño. Ya llevamos que 5 minutos, ¿no? Bien. ¿Y traes net o un gancho? Ahí está, ahí está el gancho. ¿Sí? No vemos color, viejo, no vemos color. Ahí viene, ya. Queremos ahí ver va. Color. Ahí viene. Oh, un atún, es un atún. Sí, atún es. Atún es. Atún. Mira, mira. Uy, qué lindo es, men. Primera vez que veo un atún así en vivo. Mira. Y no está así. Solo. ¿O si sí está de buen tamaño ese? Sí, está de buen tamaño. Este no, no. No, no muerde ni nada. Vean eso. Primer atún de mi vida. Y la primera mordida fue un atún. Sí. Lo que andaba buscando. ¿Esto, el más grande que han agarrado ustedes? Yo casi como no salgo mucho con mi hermano, él ha agarrado buenos ejemplares de atunes. 20 libras. Como algunas 20 libras, ¿verdad? Pero ya esos 20 libras es grande. Es grande, por lo menos. ¿Este así tendrá qué? ¿Unas 8? Unas 5, 6. Unas 5. Vean qué bonito, man. Este 3, viejo, 4, ¿cómo es recomendable comérselo? Aquí nosotros tenemos varias formas de prepararlo. Uh-huh. A la mayoría de nuestros amigos pescadores les gusta hacer el sashimi, el famoso sashimi que le dicen. Tendrían que enseñarme o explicarme. En longuitas bien finitas y se prepara ahí con unos tipos de condimentos, limón, chile, sal, salsa. ¿Y ceviche de esto no es bueno? Aquí viene siendo como ceviche. Oh, okay. Viene así, porque viene crudo. Viene cocido en limón. Lo pero esto que hay que esperar. ¿Cuesta prepararlo o se hace rápido? La verdad, sí, que yo no lo había preparado así. Nosotros no hemos preparado, pero sí ya hemos visto pues cómo lo preparan ellos. Y una serie de pasos que hay que seguirlo. También nosotros lo preparamos en lonja. Uh-huh. Lo longeamos y lo hacemos como en vinagrado. Lo dejamos en una salsa con cebolla y todo eso, vinagre. Lo dejamos un tiempo en el refrigerador y luego sacamos la carne a freír. Ya. Entonces ya queda bien preparada. Pero ahí. Pero finito. Celo bueno. Grande. Sabemos que es rico, súper rico el atún así. Así que vamos a ponerlo por acá y vamos a seguir lanzando. Ahorita les vamos a mostrar el señuelo con el que cayó este. Un señuelo bastante llamativo. Yo siempre le he dicho, el color así llamativo como chartreuse y eso que Chartres. Tenga... estos colores así siempre van a ser efectivos en aguas sucias y asimismo en aguas claras. Clara. La línea que tiene, como pueden ver, creo que la principal es de 50 o 60. No, este es de... Ese es de 25. 25, el líder es que es como de 80. Sí, el líder sí, de 80. La caña es una Shimano, muy buena caña, la verdad. Saguaro. Es como de 5 pies, 5 pies y medio más o menos. 6'6". Sí. Y el carrete, vean eso, es un 8000. Más que todo, por eso también estoy haciendo el video, para
mostrarles un poco los equipos que se usan para estas pescas. Y pues este para mí es un equipo adecuado. Así que vamos a cambiar la manecilla y seguir a ver si podemos capturar un buen dorado, porque el dorado sí pelea bastante bien. Sigamos continuando. ¡Oh! ¡Ojalá no se vaya! ¡Lo miré! ¡Deténgalo ahí! ¡Otra vez! ¡Vaya, mira cómo brinca, viejo! ¡Ey, este me va a desnudar, viejo! ¡No! ¡Dele! ¡Huélame! ¡Mira, tres saltos! ¡Un dorado, señores! Y se ve de buen tamaño, porque este está lejos, men. Men, esta pelea sí va a estar buena. Ojalá no lo vaya a perder, hermano. No, despacio, con tranquilidad. Bien, me había dicho este mando que iba a brincar cuando mordiera el señuelo. Primero que cuando pegan, pescar. No sé si la GoPro, no creo que lo haya agarrado. Y viene lejos todavía, fíjate. Sí. La más de la mitad, ¿va? El mono. Sí. Mono filamento usa. Sí. Mañana no lo puedo levantar. Se verá como de unas 8 libras ese. Más que más. Más en las 10. Sí, viejo, ahorita sí ya sintió la presión ya. Pero tienes que palanquearlo para que le ayude bastante al dedo. Cuando sigas con el novio. Mira, cuando él le pide la línea. ¿Cómo está quedando la pintura de la línea en el carrete? Ah, sí. Mira. Uy, ya viene lejos todavía. Espacio. Ahorita va a brincar. Solo que no lo afloja. Ya vamos a ver. Porque salió un poco la superficie, bien, ¿sí? Sí, ya levantó. Ya levantó. Ahorita va a brincar, ya ves, señor. Que me dé un hermoso salto, pero que no se va. ¡Híjole! Ya se cansó, ¿no? Es otra onda, la pesca de agua salada es otro rollo, man. Las peleas son más intensas, pues. Tocamos peleadores. Aquí vas a sentir la presión cuando llegue cerquita. Ya aquí, moviendo de uno se tranquiliza. ¿Sí? A los arcapos, a los trabajos. Yo lo voy a liderar y voy a enganchar. Esperamos. Mira. Yo lo voy a liderar y él lo va a enganchar. Usted mantenga la caña para allá. Huele así, está tremendo. Quiere palanquearlo y lo va arrollando despacito. Ahí, despacito. Cuando ya llegue al líder, yo lo voy a agarrar. Despacito. Bueno, y dicen que esta es una de las mejores. Carnes para sí, comer. Qué feas, más bonito, la verdad, men. La tenaza. Vean, creo que tiene arriba arriba de 30 pulgadas este pez, con todo lo de la cola. Vean eso, men, qué lindo pez. Más de un metro. Más de un metro, ¿va? Sí. En libras creo que está pasando las 15 libras. Así que... Es macho. Es macho. ¿Es macho? Sí. ¿Cómo lo diferencian? Es por la frente. Oh. La hembra es más recortada. La hembra, la frente de la hembra... comienza de acá. Ajá. Es así. Ok. Así que... y este es prácticamente cuadrado. Y es buen macho. Vean, los planes están saliendo... 12 libras, quizás 13 libras. Los planes están saliendo perfectos. Poco a poco. Imagínate, arrancamos con un atún y dijimos, o sea,
la meta era Túnez y Dorado. Dorado. Y ya capturamos, ajá, un atún. Y ahora este lindo pez. Así que lo vamos a poner por acá. A lo mejor vamos a hacer una cocina, unos filetitos de esto. Es bastante bueno. El filete, el ceviche. Este ceviche es riquísimo. ¿Sí? Así que, como les digo, vamos a ver, vamos a continuar. Apenas tenemos que hacer a unos 40 minutos por cambio, ¿no? Quizás. Eso, y tenemos unas 3 horas más para seguir acá. Así que, ahí está, señores. Comenzando el día. Buenísimo, amén. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Otra vez, la misma caña, amén. Sí, ahí está. ¿Es Eva? No es. La misma. ¿Sí es? Sí es, sí es, sí es, sí es. No, sí es pescado. Ajá. Es un atún a lo mejor. Pues el atún. ¿Usted lo va a sentir ahí cuando esté peleando? Sí, ya sintió. Sí, mira, es un atún. Huela, pero está pesado también. Qué rico, ve. Vean esa caña. Quizás está más fuerte este o más grande. Qué rico, men. Créame que la pesca es lo más emocionante. Puedes tener miles de problemas o estrés y aquí se va. Vamos, chiquito. Te voy a dar un besito. Sí, a tú, mira cómo le da la caña. Mira cómo cabecea. Los he mirado a otros pescadores cuando enganchan atún y meten cámaras debajo del agua. Y cómo pelean, cómo cabecean. Yo no lo quiero hacer porque la primera vez que estuve acá se me dañó la GoPro. Esta me la patrocinó el viejo Boris y su hermano Chapín 10. Vamos a ver qué pasa. Vamos a meterle presión. Ahí está, ahí cerquita, viejo. Ahí te libres ya. ¿Qué es? Sí, un atún. Ahí está, ahí está bueno. Fíjate que está del mismo tamaño. Y perdió más. Men, qué buenísimo, men. Creo que esto ha sido una de las mejores pescas que he tenido de agua salada en menos de una hora. O sea, con peleas así buenas, pues. La verdad, son peces tal vez no tan grandes, pero muy buenas peleas. Digámoslo. Sí. ¿Lo liberamos ese? No sé. Eso es, o sea, no sé. Es que no sé, nunca he probado uno, te lo soy sincero. Podemos probarlo. Pero ya tenemos uno ahí. Sí. Libéralo, viejo. El que llevamos ahí es más seguido, son los dorados. Ajá. Lo liberamos, como pueden ver, no necesitamos depredar. Y de igual manera, si agarramos una hembra o un dorado, lo vamos a liberar también. Porque esas son las que se están. Nosotros lo liberamos, depende del tamaño. El tamaño. Sí. Ok, así que vamos a continuar. Vamos a ver si podemos tener otra captura más y despedir el video. Y obviamente puede haber una segunda parte donde vamos a ver cómo cocinamos el dorado y así mismo un caso de atún. Así que vamos a darle. Perdéalo. Vamos a ver si es atún o dorado. Ya habrá brincado el dorado, ¿va? Sí. ¿Quieres que enrolle esto? ¿Quieres que lo suba yo? Queremos ver color. Atún, ya lo miré. Allá está. Está
está más pequeño este, mira. Sí, está más pequeño. Este es el tercer atún. Tranquilo, no. Estos son los famosos bonitos. Vean, muy lindos colores, con bastante carne, pero creo que no son muy buenos para comer. Tienes que prepararlo bastante bien. Así que tiene trabajo para prepararlo. Lo vamos a liberar también, vean eso. Así que gracias, viejo. Sí, gracias, Jimmy. Estamos. Vamos a terminar este video acá. Vamos a tratar de hacer otra pesca donde le vamos a meter algo de cocina, a ver cómo lo vamos a cocinar. Vamos a tratar de hablar ahorita fuera de cámara, a ver qué especie podemos buscar. Así que muchísimas gracias una vez más. Y si les gustó este video de pesca con estos famosos pulpos y la pesca... No se olviden de visitarnos aquí en Asturias, La Unión, El Salvador. Estamos como pesca en el Golfo. Vamos a dejar el número de él. En la descripción de este video vamos a dejar el número y el nombre. Así que muchísimas gracias una vez más. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.